Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7 y 21 minutos y es el momento de hacer la ventana informativa para conocer la información que se aprobó ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz. Tenemos ya en el estudio a los portavoces, por un lado, a Eduardo Orrios del PAR, también tenemos a María Milian de Ganar Alcañiz. Disculpamos por el momento la ausencia de Joaquín Galindo, portavoz de Podemos, y también de Isabel Herrera del PSOE, Joaquín Galindo de Ciudadanos, y estamos a la espera de que venga el portavoz del Partido Popular, Nacho Carbó. Muy buenos días. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, por el momento vamos a ir hablando un poquito de los asuntos del pleno de ayer hasta que venga Nacho, porque se aprobó por unanimidad el tema del nuevo reglamento del agua. Coincidieron todos. ¿Podéis explicar un poquito por qué se aprobó? Sí, bueno, el reglamento del agua es más bien un reglamento técnico que político, ¿no? Es un reglamento que se saca para que la empresa o las empresas que opten a la licitación del nuevo contrato de agua, que se va a sacar brevemente, en el mes de junio-julio va a salir el nuevo pliego, pues bueno, para hacer un reglamento en el cual el ayuntamiento aporta pues sus necesidades y aporta todos los temas que cree importantes para el ciudadano para que la empresa los ejecute y pueda ofertarlos. Bueno, sí, el reglamento es algo que se tiene que hacer por ley. Desde nuestro grupo, desde Ganar Alcañiz, ya sabéis que incidimos mucho en la gestión pública del agua, pero el reglamento se hace para el ayuntamiento, sea la gestión pública o sea la gestión privada. Entonces, bueno, se presentó un documento que era parecido al del Ayuntamiento de Zaragoza, y desde Ganar se hicieron también muchas enmiendas, bastantes enmiendas, que eran para un poco la mejora, o creíamos que era para la mejora de ello, y la verdad que nos las han aceptado, por lo tanto hemos aprobado el reglamento. Bueno, una buena noticia. También ayer se presentaron varias mociones por parte de cada partido. Si os parece, cada uno explicar un poquito las mociones presentadas. Empezamos, si te parece, contigo, Eduardo. Sí, bueno, pues el Partido Aragonés para este pleno presentó una moción para intentar eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Es una competencia del Gobierno de Aragón. Aunque es un impuesto estatal, es una competencia del Gobierno de Aragón el poder realizar diferentes bonificaciones. Nosotros creemos que, bueno, el impuesto de sucesiones y donaciones no es un impuesto equitativo, genera una brecha importante entre las personas y los ciudadanos de diferentes comunidades autónomas. Cabe destacar que, por ejemplo, un mismo ciudadano que está en Madrid o está en Canarias, está en La Rioja, en Asturias, en Murcia, tienen unas bonificaciones de hasta el 99% del impuesto de sucesiones. Sin embargo, los aragoneses estamos ahora mismo con un 65%. Y estamos en un 65% porque el Partido Aragonés desde el año 2011 lleva luchando para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. No creemos que sea un impuesto justo, porque lo único que hace es cargar impositivamente al ciudadano con un impuesto que ya ha pagado anteriormente. Cualquier persona, cuando adquiere una vivienda, cuando adquiere un terreno, pues paga sus impuestos correspondientes. Creemos que cuando la persona que lo ha comprado fallece o bien tiene que donarlo a cualquier hijo o a cualquier familiar, se tiene que cargar con una carga impositiva muy importante. Hay familias que se ven obligadas a endeudarse o a renunciar a la herencia porque no pueden pagar el impuesto para recibir una herencia. Entonces creemos nosotros que es importante, aunque no eliminarlo porque es competencia estatal y además así, pues bueno, hay un control de dónde están todos los inmuebles y dónde está todo lo demás, creemos que es importante realizar una bonificación. Nosotros propusimos instar al Gobierno de Aragón de llegar al 99%, lo mismo que propusimos al Partido Popular cuando hicimos un acuerdo de gobierno en las Cortes de Aragón para el Gobierno de Aragón en el año 2011. Desde el 2011 hasta el 2017 propusimos hacer una reducción progresiva de este impuesto, partiendo del 2012, que se consiguió llegar al 20%, en el 2013 se bajó al 33%, en el 2014 al 50%, en el 2015 al 65%, y se hubiera llegado al 82% en el 2016 y al 99% en el 2017. En el 2016 hubo un cambio de gobierno, entró PSOE y Xunta Aragonesista al Gobierno de Aragón y se limitó esa reducción y ahí se ha quedado.
Y bueno, María Milian, de ganar Alcañiz. Bueno, nosotros votamos en contra de la moción. Como yo no soy muy experta en los impuestos estos de sucesiones, si hubiese estado nuestro compañero de Ciudadanos, sí es un experto que está trabajando en ello. Y ayer explicó muy claramente que, bueno, los datos que el Partido Aragonés estaba explicando de las bonificaciones no eran exactamente los tramos que correspondían. De todas maneras, nosotros apostamos o pensamos que el sistema fiscal tiene que servir para redistribuir la riqueza, y tal como estaba planteada esta moción no podíamos de ninguna manera aprobarla, porque era quitar de manera general el tramo para todo el mundo, y las políticas públicas que tienen que garantizar los servicios públicos necesitan recursos, y esos recursos se sacan de los impuestos. Por lo tanto, apostamos por un modelo fiscal progresivo donde pague más quien más tiene. Y claro, en Madrid, Canarias, como bien dice Eduardo, ahí no se paga, tienen una bonificación del 90%, del 99%, pero lo que tendríamos que hacer es hacer que paguen. Yo estoy de acuerdo que en todo el territorio se pague lo mismo, tengan los mismos tramos y se haga una reforma fiscal, una reforma de este impuesto, porque seguramente hay casos que se están produciendo y son injustos, pero lo que hay que hacer es reformarlo, y reformarlo sobre todo en beneficio de los que menos tengan, pero las grandes fortunas tienen que seguir pagando. Y al hilo de esto, hace poco salía en la prensa, que se pronunciaron los técnicos de Hacienda, donde decían que la eliminación de este impuesto beneficiaría sin duda a las grandes fortunas y afectaría indirectamente a la mayoría de los contribuyentes, porque si se reduce este impuesto, que son ingresos para el Estado o para la comunidad autónoma en este caso, pues habría que subir otros que sí que afectan a la gran parte de la población. Y bueno, Nacho Carbó, portavoz del Partido Popular, te damos ahora la bienvenida, que acabas de entrar hace un ratito. Estábamos hablando de la enmienda presentada por el PAR de impuestos sobre sucesiones y donaciones. ¿En qué postura se encuentra el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular, y en particular el Partido Popular de Alcañiz, por la moción que ayer presentó el PAR, el Partido Popular votó a favor porque creemos que este impuesto es injusto. Yo argumenté ayer que me parece triste, ¿no?, que una persona que recibe, bueno, que trabaja toda su vida, adquiere un patrimonio y a la hora de cedérselo a su hijo, a su sobrino, a su familiar, a quien sea, le tengan que volver a gravar cuando ese patrimonio que ha ganado ya ha sufrido, ¿no?, durante cada mes en su nómina, durante la adquisición de, si es una vivienda, en su momento de la compra, ya ha tributado, ya ha sido gravado, ya se le ha pagado a la administración lo que corresponde. Nos parece injusto que se vuelva a gravar mediante el impuesto de sucesiones. Y nombraba ayer los tristes casos de tener que llegar a renunciar. Eso no es sino. No, eso no afecta a las grandes fortunas, que sí que pueden pagar el impuesto, a pesar de que sea injusto. Afecta precisamente a las clases más humildes y en general a las clases medias, ¿no? Que una persona de clase media que no tenga. Bueno, puede recibir, puede tener un familiar que durante su vida, como decía, haya adquirido un patrimonio, fallece y esa persona en particular que recibe la herencia no poder tener ese dinero para poder aceptar esa herencia. Eso es muy triste, ¿no? Yo creo que... Nacho, perdona, pero eso se podría arreglar muy fácil y reformando el impuesto y haciendo bonificaciones y exenciones en tramos más cortos para quien más lo necesitara. Y no a todo el mundo gane el dinero que tenga el patrimonio que tenga. Sí, pero entonces, María, perdona, pero ¿cuántas veces hemos de gravar un bien? ¿Cuántas veces? Cada vez que se dona, al final, un piso, una vivienda, un terreno de un agricultor que lo dona a un hijo, cada vez que lo dona al hijo, al nieto, al bisnieto, se ha de gravar. ¿Cuántos impuestos hay que pagar por un mismo bien? Este es un impuesto totalmente injusto.
Bueno, depende del patrimonio que tengas. No, depende del patrimonio que tengas, no va a ser todo el patrimonio. El que tenga mucho patrimonio y tenga muchos recursos habrá pagado anteriormente muchos impuestos. Los expertos dicen que este es uno de los impuestos más redistributivos. Hay unos impuestos que dicen que sí y otros impuestos que dicen que no. O sea, bueno, yo creo, yo por así otros que no. querría terminar. Perdón. Sí. No, que está bien, como hoy estamos pocos, ¿verdad? Se puede dar más debate así. Estáis de suerte. Más abierta la cosa. Yo lo que quería decir es que precisamente lo que ha comentado María Milian, de que las grandes fortunas, pues precisamente por eso no es injusto, no, es que es injusto en sí mismo. Me da igual a quién le afecte. El hecho en sí es injusto. Y precisamente ese argumento, y se lo decía ayer al señor Galindo, porque nombró, o sea, que le iba a colación el señor Ortega, y yo en mi argumentación lo que nombré es que solo se puede estar a favor de este impuesto desde un prisma, desde un punto de vista del mal enemigo que tiene parte de la sociedad, que es la envidia. Es la envidia. Si un señor ha ganado su dinero y está, ya, como decíamos antes, y está ahí, ya lo ha nombrado otra vez el señor Orrios, y está ya tributando y está pagando a la administración, si le va muy bien, pues estupendo, pero ya está pagando. ¿Estás seguro que ese señor paga la administración aquí? ¿O dónde pagan los impuestos? Igual lo justo sería cargarse los paraísos fiscales. Ortega, yo creo que no es precisamente será el ejemplo más decente que hay, ¿no? Y otros, si tienen malas prácticas, tendrá que el Estado pues hacer, pero eso no quita para que el impuesto sea injusto. Ayer ya lo dije. En definitiva, y por resumirlo en uh-huh. tres palabras, concluimos uh-huh. ya. El impuesto de sucesiones al Partido Popular parece injusto, sangrante e indecente, y por eso votamos a favor de la moción que ayer presentó el Partido Aragonés. Bueno, pues vamos a cerrar este tema y pasamos ahora contigo, María Milian, de Ganar, para hablar sobre la moción que presentasteis ayer en el Pleno. Presentamos dos mociones. Si quieres empiezo por, bueno, me da igual, por la de remunicipalización. Sí, en el orden del día, uh-huh. iba, creo que esta. Sí. Bueno, esta moción viene presentada de manera general. Se han presentado en muchos ayuntamientos, bueno, por los presupuestos generales del Estado, donde instábamos al Gobierno central a que elimine el texto íntegro de la disposición adicional 27ª del borrador de presupuestos generales 2017 y que elimine la tasa de reposición, que limita la contratación pública por parte de las administraciones. Un poco, bueno, la tasa de reposición es, sabemos que hace que se limiten los trabajadores y sobre todo en las sociedades municipales, y esto lo que implica es que todos los procesos de remunicipalización que se hacen en los ayuntamientos pues queden imposibilitados para su ejecución. Entonces, bueno, esta moción lo único que quiere es instar al Gobierno central que se elimine esa disposición y que los ayuntamientos puedan decidir, bueno, pues abrir un proceso de remunicipalización o no, pero tener la posibilidad de poderlo hacer en el caso que el ayuntamiento quiera. Está claro que bueno, que esto está cargado de intencionalidad, porque en las diferentes ciudades donde están gobernando los ayuntamientos del cambio se están haciendo un montón de procesos de remunicipalización y entonces esto lo que demuestra, o yo pienso que lo que demuestra, es que es posible poder recuperar los servicios públicos, y a algunos no les gusta demasiado que se recuperen, con lo cual, bueno, pues Rajoy es una manera de poder frenar todos esos procesos que se están haciendo en todos estos ayuntamientos. Bueno, al respecto empezamos contigo, Eduardo. Bueno, pues por nuestra parte, bueno, viendo la moción de Ganar, en el tema de la tasa de reposición estuvimos de acuerdo prácticamente todos los partidos. Es más, votamos la moción por separada porque uh-huh. en el punto de eliminar la tasa de reposición, es más, los últimos indicios ya dicen que se van a eliminar, como es lógico, y a partir de ahí nosotros el solicitarlo no nos vimos mal. El instar al Gobierno central a que elimine la disposición adicional 27ª, pues bueno, lo que tiene el fondo al final es
un fondo político, es el fondo de municipalizar, remunicipalizar o de la manera que lo quieren llevar, porque realmente siempre que llevamos estos temas al final es la palabra de municipalizarlos. Nosotros, el Partido Aragonés, siempre hemos dicho que estamos de acuerdo con la colaboración público-privada. Hay servicios que entendemos que tiene que llevar la administración pública, pero hay servicios que realmente lo están llevando bien externalizando ciertos, pues como es el servicio del agua y como son otros servicios aquí en Alcañiz. Entendemos que hay servicios que no los pueden llevar, pues que llevan una profesionalización, utilizan una serie de recursos, de almacenes y de piezas y de suministros que nosotros no podemos tener. Utilizan también servicios de 24 horas que el ayuntamiento tampoco a nivel de hoy puede soportarlos. Y nuestra opinión siempre ha sido que, bueno, ni lo público es siempre lo mejor, ni lo privado es, hay que endemoniarlo. O sea, al final tiene que haber un término medio. Nosotros, esto es una posición política, entendemos que el grupo Ganar, en cualquier moción o en cualquier disposición que estamos haciendo, están intentando la remunicipalización de ciertos servicios públicos, pero el Partido Aragonés entendemos que hay ciertos servicios que externalizándolos funcionan bien y no tenemos por qué cambiarlos. Nacho. Sí, nosotros en el primer punto que decía que si estaba el gobierno central a eliminar el texto íntegro de la disposición adicional vigésima, ahí votamos en contra y en los otros dos nos abstuvimos. Nosotros claramente no estamos a favor del municipalizar porque sí, hay determinados servicios en un ayuntamiento, sobre todo pues de gestión administrativa, de determinados departamentos, en unas cuestiones técnicas también tiene que haber un técnico que sea un empleado municipal, pero no estamos de acuerdo en esa tendencia que le gustaría a los grupos de Ganar y los acólitos en los restos de ayuntamientos de España, que ellos prácticamente serían todo empresas públicas y todo empleados públicos, y nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que la empresa, o sea, lo público tiene que llegar a donde lo privado no llegue, o a donde lo privado no sea eficiente, pero en muchas cosas, en muchos aspectos, lo privado es bastante más eficiente que lo público y bastante más flexible. Lo público, le aseguro, que para mover un palmo determinada cosa, has de mover tierra, mar y aire. En según qué servicios, como por ejemplo el más famoso en Alcañiz, que puede ser el del agua, el que más hemos tenido debate, pues creemos que también que existen muchos beneficios a la hora de que el servicio esté externalizado, que no privatizado. También hay que tener en cuenta que muchas veces se juega a la confusión. El que un servicio se esté prestando a través de una empresa privada no quiere decir que el servicio sea privado. El agua en Alcañiz, el precio lo marca el Ayuntamiento de Alcañiz, se vota en el pleno cada año. Pero solo lo marca una parte. Bueno, hay unas condiciones que las pone el ayuntamiento. O sea, la empresa privada no llega y te impone ninguna condición. Las pones tú. Otra cosa es que se saquen en determinados términos, pero es el ayuntamiento el que en última instancia tiene. O sea, estás externalizando un servicio, estás prestando un servicio público a través de una empresa privada. Y creemos que tiene muchos beneficios. Pues en el agua y en otros aspectos, en otras actividades igual. A nosotros nos gustaría saber, que ayer ya lo preguntamos en el pleno, ¿cuánto nos cuesta exactamente toda la gestión del agua? Y también nos gustaría saber cuánto costaría y si repercutiría al final en la factura del agua, cuánto nos costaría de manera municipal, porque aquí todavía no se ha respondido y lo llevamos pidiendo muchísimo aquí, tiempo. Aquí estaríamos haciendo estudios de municipalizar servicios y no pararíamos, y al final, desde ganárselos, Eduardo, perdona, que al que final me has dicho, no prestaríamos el servicio. Solo hemos presentado moción para el camping y para el agua. El camping, el historial del camping, la gestión privada en este caso no ha sido satisfactoria. La pública no lo sabemos. Un servicio de 24 horas, tanto en el agua la como pública en el camping, no lo sabemos. Le aseguro que sería complicado, caro de llevar. Del agua hemos estado en juicios hasta. Desde el momento ya ha dicho que no todo lo público es lo mejor ni hay que endemoniciar. Pues claro que no. Lo público no es lo mejor ni lo privado tampoco. Realmente, el ejemplo que has puesto del camping, te puedes encontrar un gestor que sea muy mal gestor, como te puedes encontrar un gestor que sea buen gestor. El tema del camping, pues la verdad es que no salió bien. Claro. Pero que de ganar, de momento solo hemos pedido esos dos, remunicipalizar esos dos servicios en mociones. Bueno, lo privado no.
no es malo en sí mismo, y en este caso el tomar la parte por el todo creo que no... Que realmente no, aparte que los reglamentos, los reglamentos como en el tema del agua y los reglamentos como en el tema del campi, al final son municipales. Pero estamos debatiendo nosotros los reglamentos y son los que se tienen que hacer luego los pliegos y las adjudicaciones conforme a los reglamentos que hemos aprobado. De todas maneras, yo ayer cuando acabé el pleno, pienso que es que nadie entendió la moción, porque la moción no dice remunicipalizar los servicios, simplemente decía, o sea, esta moción es para que los ayuntamientos puedan elegir remunicipalizarlos o no, que eso ya será de cada ayuntamiento, con sus estudios pertinentes y con que se ponga de acuerdo todas las corporaciones municipales. Quizá María en la moción se podía entender o no, pero en la exposición de motivos que hizo su compañero se quedó bien claro, bueno, que la sí, idea final, lo que importa son la los idea acuerdos, final ¿no? era la remunicipalización de los servicios. Tiene razón en parte de la señora Milian y por eso nosotros nos abstuvimos. Lo que pasa es que como no estamos en esas líneas, yo cada vez que veo al señor Cubero de Zaragoza en, saliendo a los medios, yo digo, menos, ojalá no llegue nunca una persona así a ser concejal de Alcañiz, porque... Pues ya me gustaría a mí... a Cubero de concejal de personal y servicios, ya me gustaría con las cosas que está consiguiendo en Zaragoza, madre mía. Bueno, vamos a seguir, María, con la segunda moción que se presentó ayer. Bueno, la segunda fue mucho menos polémica, y es una propuesta, bueno, que venía viene dada para por la necesidad que vemos. Yo vivo al lado del Colegio Emilio Díaz y bueno, en vacaciones, en todos los periodos vacacionales y ahora que viene el buen tiempo, los fines de semana saltan los chavales la valla y juegan en el recreo y bueno, pues era una manera de poder hacer un convenio con diferentes colegios, con alguno, con varios, bueno, eso a estudiar, para poder abrir en todos estos periodos pues los espacios de los recreos de los colegios para el uso de los chavales. Además de descongestionar el polideportivo, que está saturado y las pistas están saturadas, pues también dar la oportunidad, pues bueno, a gente que no está en el polideportivo y bueno, es una manera también de relación y es algo que ya se venía haciendo en otras legislaturas y que consideramos que bueno, que es una manera también de integración entre ellos. ¿Y cómo se acoge esto desde el resto de partidos, Eduardo? Bueno, esto ya casi me afecta personalmente porque asumo la concejalía de deportes, ¿no? Sí que es cierto, ya lo comenté ayer en el pleno, que esta es una de las demandas también que salió por parte de todos los en el Consejo Sectorial de Deportes. Y bueno, al salir, yo sí que es verdad que en un primer momento ya me informé porque anteriormente, como dice María, en el año 2007 al 2011, 2008, sí. Del 2007 al 2011 ya se tomó esta iniciativa por parte del gobierno entonces de Izquierda Unida, se abrieron los colegios, salieron sobre todo el del Emilio Díaz, se abrieron durante los fines de semana y se probó, ¿no? Se probó a realizar allí diferentes actividades y bueno, dotar de un lugar de ocio para los niños para que pudieran hacer deporte. La verdad es que el resultado no fue muy bueno. Por parte de los colegios tenían siempre quejas de que había muchos destrozos, de que quedaba todo sucio. Entonces, yo lo que he planteado y planteé en el Consejo Escolar, en el Consejo Sectorial de Deportes que realizamos últimamente, el hacer una toma de contacto con los colegios, porque esto tiene que ser, entiendo yo, un grupo de trabajo, el que trabaje tanto policía, porque alguien va a tener que vigilar estos espacios, alguien va a tener que abrir y cerrar estos espacios. Una cosa que parece tan sencilla como abrir y cerrar unos espacios, realmente la administración no es tan sencillo. ¿Quién se ocupa de hacer estas cosas? Hay que dotar pues de vigilancia, como he dicho anteriormente, hay que dotar de limpieza y luego ver también que los colegios estén de acuerdo, porque al final son los propios interesados los que tienen que estar de acuerdo. Yo le abrí una mesa de debate y es más, me comprometí en el próximo Consejo Sectorial de Deportes a plantearlo, que es un consejo donde están tanto las AMPAs de los colegios, tanto los centros educativos, los partidos políticos y las asociaciones deportivas. Lo plantearemos allí, veremos si se puede llevar a cabo y bueno, al final es volver otra vez a la misma experiencia. Yo creo que si se va con una buena disposición siempre se puede llevar a cabo cosas así, no, las trabas siempre son superables si hay voluntad por el medio. No, disposición por lo menos para intentar el diálogo sí. Ahora bien, es una cosa que ha de funcionar. Pero o sea, el alcalde no lo dejo tan claro, si no sería por decreto, porque el cerrarlo. Bueno, eso es opinión del alcalde. Nacho, desde el Partido Popular. Sí, a ver, nosotros votamos a favor porque la moción
A lo mejor, a diferencia de lo que antes nos achacaba la señora Emilian con la otra moción, sí que entendimos lo que quería decir, ¿no? Que es estudiar la posibilidad de realizar convenios con los colegios públicos para la utilización de esos patios de, uh-huh. de recreo como espacios de uso libre y contactar con los equipos directivos para valorar la utilización conjunta de los patios. Es buena idea, uh-huh. no lo vamos a negar, es buena idea, se hizo y ojalá funcionara... hubiera funcionado bien, pero lo cierto es que luego ya no se trata de voluntad o no, si voluntad la puedes tener, pero al final la realidad es que tienes un problema y lo tuvimos. Si volvemos, si contactamos con los colegios, están de acuerdo, se llega a un acuerdo, pero es que ya veremos qué acuerdo, porque el ayuntamiento tampoco puede tirarse a la piscina y ya está. La realidad es que luego llega el final del fin de semana, el lunes por la mañana, y cuando los años que cuando entramos al gobierno, pues cada dos por tres llamadas del equipo del colegio, que los baños tal, que están sucios, que hay una pila rota, que no sé qué, que hay un grifo. Bueno, pues cerramos los baños, se siguen con el patio abierto, pero cerramos los baños para evitar los actos vandálicos en los baños. Claro, cuando no están los baños abiertos, pues que se imaginen ustedes dónde iban las necesidades urinarias y alguna no urinaria. Claro, eso ya, pues al final lo que se hizo es cerrar el colegio. Pero la realidad es que saltan la valla y que en el pero colegio bueno, están jugando todos los fines de semana. Saltarán con su responsabilidad y no con un espacio que tienes abierto y ya te tienes que hacer cargo de todo lo que suceda ahí. Entonces, uh-huh. el abrirlo suponía esa serie de trastornos, ¿vale? Eso es la realidad. Si ahora se llega a algún punto en el que el ayuntamiento no salga tampoco y vea factible poder volver a hacer eso, estupendo. En todo caso, yo lo que también comenté ayer es que lo que sí que es cierto es que deberíamos buscar espacios en el casco uh-huh. urbano uh-huh. donde poder, pues... realizar una inversión de una cancha de fútbol, de baloncesto, y eso es lo que realmente pondría, de alguna manera daría solución a la búsqueda de estos espacios libres, no sí. tanto lo del que es lo de los patios de colegio. Porque... Es paradójico que seguramente, bueno, pues está ahora el polideportivo lleno y desde aquí, desde la ventana, estamos viendo todas las instalaciones del instituto, por ejemplo, todas vacías y ahí dispuestas para que... Sí, que es cierto, pero al final el abrirlo supone, si el ayuntamiento se hace cargo, supone un mantenimiento. Bueno, al final se pone llegar a acuerdos. Yo entiendo que si llegamos a un diálogo con los centros educativos, porque también los centros educativos aprovechan de las instalaciones del polideportivo para realizar gimnasia. Al final es sentarnos una mesa de diálogo, plantear cada uno las necesidades y ver si podemos llegar a un acuerdo. Si podemos llegar a un acuerdo, perfecto. Pero por lo menos por parte de este concejal claro. No quedará el entrar en el diálogo. Uh-huh. Quedaremos esperando a ese acuerdo. De momento nos vamos a ir unos segunditos a publicidad y a la vuelta cerramos este debate. Hasta luego. Del Ayuntamiento de Alcañiz para hablar ahora sobre una moción que fue presentada por el Partido Socialista acerca de la A68. Vamos a hablar un poquito de esto, aunque disculpamos otra vez la ausencia de Isabel Herrera. Empezamos contigo, Eduardo. Pues bueno, bien, el Partido Socialista presentó esta moción en la cual instaban al Gobierno a que aceptaran... Venía definida por tres partes, ¿no? En principio instaban al Gobierno central para que aceptaran todas las enmiendas de los representantes políticos de la política de la provincia de Teruel, incluir una serie de partidas para unos tramos y luego aparte adelantar los plazos y adelantar lo que era el tema económico. Nosotros desde siempre hemos dicho, el Partido Aragonés siempre ha defendido que vamos a estar con cualquier persona, con cualquier partido político, con cualquier plataforma que defienda, acelere, recorte plazos a favor de la 68, porque creemos que es una demanda histórica que tiene este territorio, es un eje vertebrador, y luego aparte tenemos una salida rápida del mar y una entrada, un retorno también, ¿no? Sí que nos chocaron varias cosas de esta propuesta, ¿no? De esta moción. En principio, sobre todo cuando hablaron de que aceptar todas las enmiendas que mejoren sustancialmente lo que son los presupuestos, sí que hicimos hincapié que hay que aceptar todas las enmiendas que mejoren sustancialmente, no que empeoren.
porque tenemos el ejemplo en el Gobierno de Aragón, que enmiendas que se han presentado para mejorar el territorio, para mejorar el Hospital de Alcañiz, nos hemos encontrado que se han disminuido, y nos hemos encontrado que un presupuesto del Hospital de Alcañiz de 11 millones y medio de euros, nos hemos encontrado con 2 millones. Por eso es importante la palabra mejoren sustancialmente, que los políticos turolenses se aseguren muy mucho a la hora de las mociones que presentan. Luego aquí sí que hicimos una enmienda, porque nosotros también hemos defendido siempre que el A68, el fin primordial es que llegue hasta Vinaroz. Aquí en la moción ponía que tenía que ser en Fuentes de Ebro y las ventas de Valdeorfa, y nosotros sí que pretendemos que no se paren las ventas de Valdeorfa, que llegue hasta Vinaroz, que hagamos una salida al mar y tendremos una entrada también al territorio nuestro. Y luego, pues bueno, iniciar las actuaciones y mejorar los el presupuesto, garantizando los 28 millones, anticipándolos al 2018, a nosotros nos parece perfecto. Nos parece un poco incongruente que siempre se esté pidiendo el partido político que no está mandando la administración, lo pidan otro. En este caso, el Partido Socialista está demandando al Partido Popular lo que no están haciendo en el Gobierno de Aragón con el hospital. Nosotros siempre vamos a estar a favor de todo tipo de mociones que mejoren todas las infraestructuras alcañizanas, turolenses y bajo aragonesas. Bueno, pasamos contigo, María Millán, perdón. Bueno, desde Ganar también aprobamos la moción. Esta moción de la A68 en el Ayuntamiento de Alcañiz hemos hablado varias veces. Se han hecho por lo menos un par de declaraciones institucionales. La última el pasado diciembre, y ya instábamos al Gobierno de la Nación a incluir partidas presupuestarias suficientes para los presupuestos generales para la realización del desdoblamiento de la 232. Desde ese pasado diciembre se formó una plataforma donde, bueno, todos los grupos del ayuntamiento estamos participando. Nosotros también hemos ido a todas las reuniones y, por supuesto, desde Ganar pensamos que es imprescindible la construcción de esta autovía, pues un poco para garantizar el desarrollo económico de toda la zona que tiene un alto recorrido o un gran recorrido, y que, bueno, gran parte de ella sufre una despoblación que ahora se está hablando también mucho de ello, y que, bueno, esta autovía seguramente pues iría muy bien para todo ese desarrollo, para poder traer industria, para, bueno, el acceso a Motorland, que tanto se habla también en este ayuntamiento, y creo que es imprescindible, y sobre todo, pues bueno, porque las víctimas que hay anualmente pues bien lo merecen, ¿no? Que haya pues eso, que se resuelva todo este problema. Concluimos contigo, Nacho Carbó. Bueno, ha pasado un poquito por encima del señor Ríos. Aquí hemos hecho ridículo los grandes partidos de manera insistente, o sea, así de claro. Y deberíamos, y creo que ya cuando ya hablamos de la 68 en otros plenos, no sé si fue con la declaración institucional, en fin, cuando salió también a debate por los días esos que hubo varios accidentes, creo que ha llegado la hora de dejar a un lado el decir el Partido Popular que Álvarez Cascos hizo los kilómetros hasta el Burgo, el PSOE de decir otra cosa en sentido contrario para ponerse una rosa en... no, ya vale de ponerse flores cada uno, y lo que tenemos que hacer, por lo menos los que estamos en el territorio, es luchar en una misma dirección porque esa infraestructura sea una realidad más pronto que tarde. Y mociones como estas, por supuesto, pues no toca otra cosa, siempre que sea algo razonable, y siempre cuando hay algo que le molesta al otro, siempre hemos tenido, y tiene que ser así, la decencia de llegar a acuerdos. Por pequeñas tonterías no vamos a dejar de votar por unanimidad propuestas como esta. Creo que, como digo, hay que dejar a un lado todos esos reproches de cosas pasadas, mirar hacia adelante, sacar adelante esta infraestructura, porque es vital para el futuro del Bajo Aragón histórico, y más ahora con la que se avecina con el posible cierre de la central, porque ¿quién va a tener, hablando mal, ¿no?, cojones de venir al Bajo Aragón si no está bien comunicado? Para eso se van a Zaragoza, se van a Madrid, se van a donde sea, menos aquí. Si estamos bien comunicados, un eje de Zaragoza Mediterráneo, pues yo creo que será mucho más atractivo. Y por no hablar también, ¿no?, de una infraestructura ya una realidad como es Motorland, camiones que vienen, que son largos, que tienen que dar vueltas
para llegar a Motorland, que parece que en vez de a Motorland vayan a, no sé, algún punto ahí perdido en no sé dónde. En fin, yo creo que es una infraestructura necesaria y aquí debemos dejar totalmente el quedar bien con nuestro superior de turno a un lado y quedar bien con quien tenemos que de verdad que quedar, que es con el Bajo Aragón. Pues con estas palabras de Nacho vamos a cerrar el tema y nos quedan nada, escasos 2 minutos para que sean las 8 de la tarde y me gustaría que puntualizáramos un poco después del pleno, ¿no? Fue el turno de ruegos y preguntas y asistieron las vecinas que solicitan, ¿no?, un cambio debido a los ruidos del bar La Gruta. ¿Cómo se quedó este tema? Nacho, Carbo, si te parece concluir nada, explicar un poquito en un minuto. Brevemente, el alcalde expuso en líneas generales lo que se había comprometido, que era a solicitar al secretario del ayuntamiento un informe jurídico para ver si realmente el ayuntamiento, valga la redundancia, jurídicamente estaba actuando bien. El informe lo que dice es que a día de hoy se ha actuado conforme a ley. No voy a decir que se han hecho bien las cosas, porque es cierto que se deberían haber hecho según qué cosas con un poquito más de celeridad, ¿vale? Eso es cierto. Pero realmente no se ha hecho nada ilegal, ni ha habido dejación de funciones, ni el ayuntamiento tenía que haber cerrado y no ha cerrado. Entonces, eso es un poco en líneas generales lo que ayer comentó el alcalde, y sin ponernos de un lado ni de otro, creo que a la hora de hacer denuncias públicas en contra de un negocio, pues hay que tener un poquito de cuidado, porque al fin y al cabo es un negocio y ahí están trabajando chavales y chavalas cada fin de semana, en fin, es una actividad económica. Entonces, en este tipo de cosas yo comprendo que es una actividad molesta y que puede, pero que hay que tener mucho cuidado a la hora de lanzar según qué informaciones a la opinión pública. Pues con estas palabras de Nacho Carbó, portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Alcañiz, vamos a cerrar el debate de hoy, porque quedan escasos segundos para que sean las 8 de la tarde. Muchísimas gracias a los tres, Nacho Carbó, Eduardo Ríos y María Milian, por venir a los micrófonos de Radio La Comarca. Buenas tardes. Buenas tardes.